Pero cuando son de Milena y Estrella, viene lo que debería ser Hermana. ¿De cómo cayó? Ahí lo sabemos.
con una muy buena cadencia del trote, con muy buen desempeño del reparto y con esa condición importante. Mesa cabezada, cadencia y ese compás. La gran campeona trotona galopera de esta exposición, la lleva de porta número 2. Entre las otras dos leyes, la bella es con su voluntad, una lleva de gran reunión trotando, no con la elevación de la gran campeona, pero sí con una prueba impecable, reunida, suave, trotando, galopando también lo hace de esa misma manera. Cambia entre el trote y el galope, en un corto espacio con una gran suavidad, con una gran reunión. La otra lleva se conserva ligeramente en su ejecución, respiremos las dos yeguas que está por mencionar, y hay una yegua que mantiene esa misma condición de reunión trotando mientras prestábamos a caramar, por favor, y miramos esa condición, esa facilidad que maneja esta yegua para fluirse y continuar con sus dos aires, trotando y caramando. La gran campeona reservada a esta exposición, la yegua que porta el número 6, y la yegua que porta el número 4. Esperamos de la misma vida. Bueno, hacemos un poco.